Bueno, les deseo a todos y a todas una muy buena tarde. Solo les suplico que me confirmen que está bien el audio y el video, por favor. Buenas tardes, licenciado. Se escucha bien y se mira bien. Gracias, Betsy, muy amable. Bien, yo quiero desearles que tengan una muy buena tarde. Vamos a proseguir con nuestros temas del programa. Como ya pudieron verlo en la pantalla, nuestro tema de hoy se refiere a los actos procesales. El proceso civil nuestro está integrado por una serie de actos o de etapas, persiguen un fin. Cuando hablemos del proceso en la próxima sesión de clase, les voy a explicar mucho esto, pero nuestro proceso es un camino que tiene un inicio y que tiene un fin. La finalidad del proceso normal o secundario es la solución de un conflicto. La finalidad primaria es el mantenimiento de la paz social, pero todo ese proceso, todas esas etapas, está regida por ciertos actos procesales. El tema de hoy se refiere a eso. ¿Qué actos se desarrollan en el proceso? ¿Quiénes desarrollan los actos? ¿Cómo se clasifican esos actos? Voy a explicar un poco, más o menos, las ideas de cada acto procesal, que desarrollan los tres elementos subjetivos del proceso y de la jurisdicción. Pero antes de entrar en este detalle, en esta plática, yo solamente quisiera ver si alguno de ustedes podría coadyuvar conmigo, recordándome que esto es desde el punto de vista sustantivo. En el tema de derecho de obligaciones, ustedes conocieron que era un hecho jurídico, que era un acto jurídico y que era un negocio jurídico. Hagamos un pequeño repaso. Yo quisiera que alguno de ustedes me recordara qué es un hecho jurídico, un acto jurídico y un negocio jurídico. Tratemos de participar, ¿no? O nunca lo vieron, o si lo vieron, ya no se acordaron. Buenas tardes, perdona, yo recuerdo que el acto jurídico es el que surge por la naturaleza, se puede decir, y el hecho jurídico es donde tiene participación el hombre. A la inversa, Ana, a la inversa. El hecho, buenas el tardes, hecho, licenciado. El hecho es el que tiene, sí, por favor, Rosa. El hecho jurídico es el que se genera por cualquier actividad de la naturaleza o humana que provocan efectos jurídicos y se diferencian de los actos, ya que los hechos no hay intencionalidad de provocar efectos jurídicos. Ok, muy bien. ¿Y el negocio jurídico, Rosa? ¿Qué es el negocio jurídico, entonces? Vean, el cuerpo de leyes que nosotros tenemos, sí, por favor. Yo tengo una definición que el negocio jurídico radica en que dos o más personas tengan la voluntad y consentimiento libre de vicios o distorsiones sobre la sustancia en la cual recae. Debe ser lícita y su finalidad dirigida a la licitud de la causa, ya sea unilateral o bilateral. El negocio jurídico radica en crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones produciendo consecuencias jurídicas. Si así me contestara usted en el privado, pero sin leerlo, me dejaría anonadado. Es mi definición, licenciado, pero obviamente con doctrinas, ¿verdad? Claro, claro, claro. Vamos a tratar de explicarlo más sencillo, pero muchas gracias, Betsy. No, miren, aquí la idea es que todos vayamos entendiendo por qué los introduzco a hablar de hecho, acto jurídico, negocio jurídico, son temas de derecho sustantivo. Porque quiero hacer una comparación con lo que voy a hablar ahora desde el punto de vista procesal. Efectivamente, miren, nuestra vida está marcada en hechos y en actos. Y yo lo que estoy haciendo en este momento es un acto. Lo que estoy desarrollando en este momento es un acto. Pero no estoy hablando que sea un acto jurídico, es un acto. Estoy hablando con ustedes. Ustedes se dan cuenta que me muevo. De repente hago alguna expresión. Esto es un acto. Y si me paro, pues lógicamente estoy haciendo un acto. Y cuando tomo esto, estoy desarrollando un acto. Y si veo hacia afuera, veo viento. Y ahí son hechos. Está pasando el viento, hay sol, hay luna, hay vientos. Son hechos porque la diferencia es que en el acto hay una participación humana y en el hecho surge de la naturaleza. ¿Por qué son jurídicos? Porque tienen efectos jurídicos. Si lo que estoy haciendo agarrando esto es un acto, ¿qué sucede si yo agarro ahorita el mouse y lo tiro hacia la casa de enfrente y quiebro el vidrio? Entonces, este acto que hice tiene consecuencias jurídicas, porque voy a tener que reponer ese vidrio, voy a tener que pagar los daños de ese vidrio, porque tiene consecuencias jurídicas.
Y cuando el acto, perdón, el hecho también tiene consecuencias jurídicas, pues se llama hecho jurídico. Un ejemplo de un hecho jurídico puede ser un terremoto, puede ser la muerte, es el tiempo, es el viento, es el mar. Bueno, esos, pero esos hechos jurídicos pudieran tener consecuencias jurídicas. ¿Cómo la muerte tiene consecuencias jurídicas? Se muere una persona, pues va a tener que venir una sucesión hereditaria, hay que hacer un trámite para trasladar el patrimonio del causante, y entonces ese hecho tiene consecuencias jurídicas, se convierte en un hecho jurídico. Si se muere y no pasa nada, pues se quedó solo en un hecho, pero cuando tiene consecuencias se vuelve un hecho jurídico, sin la participación humana. Un terremoto en 1976, ustedes no habían nacido, ocurrió un terremoto en Guatemala. Yo, por supuesto, era muy jovencito, no pensaba estudiar la carrera de Derecho, pero estoy seguro que los tribunales detuvieron el trámite de los procesos, se suspendieron los emplazamientos, se suspendieron los plazos, se suspendieron todo, porque nadie podía llegar el 5 de febrero a plantear una apelación, o todo estaba cerrado. Ese terremoto tuvo una consecuencia jurídica en el proceso. Se llama hecho jurídico. El negocio jurídico, tal y como aquí nos estaba dando la definición doctrinaria, la diferencia es que sí hay participación humana, pero con voluntad de crear. Cuando yo tiré esto, yo no estaba pensando en quebrar el vidrio y tener que pagarlo, esa no era mi intención. Entonces, aquí simplemente es un acto jurídico, pero cuando yo me pongo de acuerdo con el vecino para comprarle su vidrio para cualquier cosa y hacemos una negociación, este negocio, esa es la característica de jurídico, porque este negocio crea, modifica o extingue obligaciones. Entonces, esa es la diferencia en el ámbito sustantivo. En el ámbito procesal, nosotros vamos a encontrar, como les decía, un proceso integrado por una serie de etapas. Vamos a empezar muy rápidamente por explicarles un juicio ordinario que ustedes lo vamos a aprender más adelante en este semestre. Pero el primer acto procesal de un juicio ordinario es la demanda. O sea, alguien presenta una demanda y comienza a moverse el órgano jurisdiccional porque la demanda, decía yo, que es la materialización del derecho de acción. Entonces, yo presento una demanda, el juez comienza a moverse, el juez analiza la demanda, toma una decisión frente a la demanda y le comunica al demandado la demanda y su resolución. El demandado le da un tiempo y el demandado toma una actitud. El juez analiza la actitud, la admite personalmente o no, y si al final ahí se entabla la relación jurídica procesal, se procede a recibir la prueba. Usted quiere demostrar un hecho, tiene que proponerle al juez prueba. A usted le corresponde como parte proponerle la prueba, y a mí como parte proponerle la prueba. Termina el tiempo que el juez establece y que la ley establece para la prueba, y luego viene una fase para hacer alegatos, y finalmente dictan una decisión final, una sentencia que declara con lugar mi demanda o sin lugar mi demanda. Todo ese proceso está integrado por actos jurídicos, pero como son actos jurídicos desarrollados dentro del proceso, adquieren la calidad de actos jurídicos procesales. Ahora, el proceso también se puede regir por hechos jurídicos procesales, donde no hay participación humana. Y yo les decía el ejemplo del terremoto. Cuando hubo el terremoto en Guatemala, se suspendieron los plazos. No habían plazos, no corrieron los tiempos. Si alguien estaba en plaza, tenía 8 o 5 días para contestar, se suspendió ese tiempo. Y lógicamente tuvo que ampliarse para que contestara en tiempo más adelante. Bueno, las notificaciones tuvieron efectos de otra manera, porque ese acto natural del terremoto tuvo efectos. Si se muere una de las partes, es un hecho jurídico, la muerte tiene efectos dentro del proceso, es un hecho jurídico procesal. ¿Qué pasa si se muere el demandado? ¿Qué se pasa si muere el actor? El proceso debe detenerse y no puede continuar mientras no se acredite al proceso, o sea, persona del proceso, un sujeto que esté legitimado a representar al muerto. Entonces, esos son hechos jurídicos procesales que vienen de la naturaleza y actos jurídicos procesales que devienen de la participación humana. Claro, aquí no hablo de negocio jurídico, esto lo hablé solo de derecho sustantivo. Entonces, nuestro tema de hoy, como bien estaba diciendo, es hablar un poco de los actos procesales. Pero no quiero empezar a hablar de ellos si previamente no hablo de un hecho jurídico importante dentro del proceso. Este hecho jurídico rige realmente todo el proceso. Como yo estoy estableciendo ahí, ustedes se van a dar cuenta que el proceso está regido por actos procesales, pero también en cierta forma hay hechos procesales que lo rigen, y hay uno en particular.
Cuando ustedes estén analizando el proceso, se van a dar cuenta, y este es el tema tal vez más difícil a veces de memorizar en el proceso nuestro, es que nos dan plazos, nos dan tiempo. Por ejemplo, voy a hablar de un divorcio. Para que ustedes planteen un divorcio por causal determinada, tiene que hacerlo dentro de 6 meses de conocida la causal. Si su cliente le dice, fíjese que mi esposa me es infiel, y le dice, yo me enteré porque vi unos documentos hace 5 años, esa demanda ya no debería de plantearla porque ya caducó. Porque la ley dice que hay que hacerlo entre los primeros 6 meses de conocida la causal. Si intentamos hacerlo, de repente la parte contraria nos va a alegar eso y nos va a botar el proceso. Hay tiempo para eso. Cuando yo presento la demanda de divorcio, el juez tiene 24 horas para resolver, tiene tiempo para resolver. Una vez el juez resuelve, el notificador tiene tiempo para notificar. La ley le establece tiempo para notificar. Luego de esto, le emplaza y se le emplaza al demandado y se le da un tiempo para que conteste la demanda. Cuando el demandado contesta, el juez tiene un tiempo nuevamente para resolver y el notificador otro tiempo para notificar. Y luego el proceso se abre a prueba por un tiempo. Y cuando yo cito una parte a prestar declaración, hay que hacerlo con tiempo de anticipación, la que la ley establece. Si se cita testigos, hay que hacerlo con tiempo. Y bueno, en términos generales, nosotros tenemos un hecho jurídico procesal que tiene efectos importantísimos en el proceso y se denomina tiempo. Pero eso es hecho, porque el tiempo es natural. Eso es, no lo podemos detener, eso no hay necesidad de participación humana. El tiempo está corriendo. De hecho, nosotros ya vamos con algún tiempo en este momento a estar platicando con ustedes. Entonces, este proceso, reitero, va a estar regido entonces por actos procesales normalmente desarrollados, o bueno, mejor dicho, desarrollados por los 3 elementos de la jurisdicción o de la pretensión que hemos platicado oportunamente, que es el juez, las partes y los terceros. Ellos que participan dentro del proceso desarrollan ciertas actividades buscando desarrollar o extinguir una relación jurídica procesal. Estos normalmente, como les decía yo, tienen la participación humana y normalmente son voluntarios. Es decir, a nadie nos obliga a demandar, a presentar un memorial, etcétera, etcétera. Y los acontecimientos naturales que tienen efectos jurídicos sobre el proceso es lo que quiero que entienda que son hechos procesales. Entonces, resumo muy rápidamente, el proceso está integrado por actos y por hechos jurídicos procesales que tienen influencia y efectos en el proceso. Y los actos jurídicos están desarrollados, promovidos por el juez, por las partes y por los terceros, y el hecho jurídico son hechos naturales. Y normalmente uno que prevalece en el proceso civil nuestro y en cualquier proceso es el tiempo, como un ejemplo importantísimo para esto. Entonces, tal y como ustedes lo vieron en el derecho sustantivo, los hechos procesales se van a diferenciar de los actos procesales, en que los actos procesales están dominados por la voluntad humana. Hay participación humana, distinto a los hechos que no existe esa participación humana, son hechos de la naturaleza. Vamos a hablar de una clasificación doctrinaria que tiene muchísima relación con la clasificación legal de los actos procesales. Como les decía hace unos minutos, los actos procesales están desarrollados por los 3 elementos de la jurisdicción, elementos subjetivos de la jurisdicción, y estos son el órgano jurisdiccional, las partes y los terceros. En relación al órgano jurisdiccional, estimadas amigas y amigos, vamos a clasificar 3 actos procesales del juez. Yo digo órgano jurisdiccional porque no solo estoy hablando del juez, estoy hablando del órgano jurisdiccional, que está integrado por el juez y por sus auxiliares, notificador, interventor, secretario, todos ellos desarrollan actos del órgano jurisdiccional. Para que no tenga usted la idea que es una persona en particular, juez, sino es el órgano como institución, que puede ser un tribunal colegiado, como una sala de apelaciones, como la Corte Suprema de Justicia, o un tribunal de un solo juez, que es lo normal. Estos actos son 3, son los actos de decisión, son los actos de comunicación y son los actos de documentación. Voy a explicarlos en un minuto ya más profundamente, pero solo así, muy brevemente, el acto de decisión es el acto que el juez realiza cuando decide sobre una solicitud presentada por las partes. O sea, las partes hacen solicitudes y el juez está obligado a resolverles esa resolución
son los actos de decisión. En términos generales, los actos de decisión se resumen en que son las resoluciones judiciales. El acto de comunicación son los actos por los cuales se hace saber a las partes el contenido de las resoluciones judiciales. O sea, cada decisión que el juez toma a través de su resolución judicial debe transmitírsela a las partes porque sin ese acto no quedan obligadas. Ese es un acto de comunicación que normalmente nosotros creemos, estimamos que se llama notificación. Aquí vamos a aclarar que en términos generales el género son las notificaciones, pero hay especies. Entonces, el género es las notificaciones, es el acto de comunicación, pero vamos a encontrar cosas muy especiales. Y desde cero tenemos los actos de documentación. El expediente es un legajo de copias. Usted va a encontrar la demanda, las resoluciones, las notificaciones, pero también otros documentos que el tribunal redacta para documentar hechos que suceden dentro del proceso. Por ejemplo, hacer una declaración de parte, el tribunal levanta un acta de declaración de parte, donde hace constar que compareció A, B, que se le juramentó, que se le hicieron preguntas, que respondió esto y la firma. Eso lo van a encontrar ustedes. Un reconocimiento judicial, el juez levanta un acta, una declaración de testigos, el juez levanta un acta, entonces esos son los actos de documentación. Entonces, ustedes piensen en que un órgano jurisdiccional, aparte de que decide, que comunica, documenta. Son tus tres actos procesales del órgano jurisdiccional. Las partes, pues los sujetos procesales, sujeto activo, actor, sujeto pasivo demandado en el ámbito del proceso de conocimiento o ejecutante y ejecutado en los ámbitos de procesos de ejecución, también desarrollan sus actos procesales. Estos actos procesales de los sujetos procesales se clasifican en tres también. Es un acto de petición, es un acto de afirmación, es un acto de prueba. Para tratar de explicar todo esto, yo voy a regresarme un poquito a lo que hablé del principio dispositivo. ¿Se recuerda que hablé del principio dispositivo diciendo que el proceso está a su disposición? Amigas y amigos, pónganse ustedes como abogados en este momento de cualquier sujeto procesal. Ustedes van a desarrollar actos procesales y entonces les voy a dar más o menos una idea de un caso en particular cualquiera y se me va a ocurrir. Pensemos en este que dice, yo tiré mi mouse, cayó en el vidrio del vecino, que por cierto no era un vidrio, era un vitral. Era un vitral que había mandado a traer a Francia. El vitral cuesta, solo en traída cuesta 45,000 quetzales y yo se lo quebré tirándole el mouse. Esto trae consecuencias jurídicas. El Código Civil dice que todo daño debe de indemnizarse. Yo tengo que reparar ese vitral. El señor quiere su vitral, es un vitral traído de Francia, vale 45,000 quetzales, y vamos a buscar la autocomposición. Esto lo estoy agregando nada más. Él va a venir conmigo, yo voy a ir con él, le voy a preguntar, él me va a decir, mire, eso cuesta, usted vaya a 45,000, le doy. Y no llegamos a ningún acuerdo a través de la autocomposición, entonces él va a tener que recurrir a un órgano jurisdiccional y ustedes van a ser los abogados de él. Entonces, ustedes como abogados, él como abogado va a realizar sus actos procesales. Un acto procesal es el de petición. Lógicamente, él, a través de su abogado, que son ustedes, van a plantear la demanda pidiendo el pago y la condena a mí de los daños que hoy le ocasionó al romperle el vitral y que suman 45,000 quetzales. Ese es un acto de petición. Normalmente va en la demanda o normalmente en la contestación, porque ustedes fueran el abogado de la parte demandada, lógicamente, y se oponen a la demanda, lo que van a pedir es que se declare sin lugar mi demanda. Esos son actos de petición. Pero yo no estoy, bueno, el proceso no me permite a mí, el proceso civil, a que yo haga lo que pasa en el proceso penal. Si en el proceso penal, yo recuerdo una señora amiga, una conocida mía, que tenía su carro parado en una avenida de la zona 5, y ella oyó un gran golpe afuera. Un carro patinó, hizo un gran golpe, y cuando ella salió encontró su carro destruido, no había otro carro. La gente le dijo, mire, pasó un carro, frenó y chocó su carro, y lo chocó fuerte, y se dio a la fuga. Pues cualquiera, sabe como ustedes, van al Ministerio Público, presentan una denuncia y le dicen a la gente auxiliar que el día tal estaba su carro parqueado, llegó alguien que lo colisionó, ustedes no saben quién es. No saben cuándo fue, qué momento, ni a qué horas, porque eso no lo saben ustedes, y el Ministerio Público empieza a realizar una actividad de investigación. Eso no pasa en el proceso civil. Yo no puedo llegar a decirle, abogado de la otra parte, mire, tiraron un mouse, no sé quién lo tiró y quebró mi vitral, y quiero que condene a esa persona que no sé quién fue a que me pague mi vitral, que dicho sea de persona, no sé ni cuánto cuesta. Eso no podemos decir. Nosotros vamos a ir a firmar
hechos al proceso civil. Yo tengo que decirle al señor juez, el día tal, a tal hora, el señor ahora demandado, Mario Gordillo, tiró un mouse al vitral de mi residencia. Vitral que fue importado de Francia a un precio de 45 mil quetzales, lo que puede probar en el proceso. En virtud de ese acto que desarrolló el señor Mario Gordillo, destruyó el vitral y comparezco a efecto de que se le condene al pago de los 45 mil quetzales que cuesta el vitral. Eso es una afirmación. Voy afirmando, yo no voy creando. Yo le estoy diciendo al juez lo que pasó, porque tengo que demostrarle al juez que así pasó. Y esa demostración la voy a hacer a través de prueba. Voy a tener que presentar prueba de testigos, algún reconocimiento judicial, la declaración de parte del demandado, etcétera, etcétera. Entonces, las partes, ustedes abogados, van a formular actos de petición, van a formular actos de afirmación y van a desarrollar actos de prueba. Todo, por supuesto, para obtener una victoria en el proceso, ya sea de ustedes como abogados o sea ustedes como demandados. Pero bueno, en términos generales, de eso voy a hablar un poquito más adelante, un poquito más, pero esos son los tres actos de las partes. Los terceros son aquellos que no son ni el juez ni las partes, sino son personas ni siquiera involucradas dentro del proceso, también desarrollan tres actos procesales, o pueden desarrollar tres actos procesales. Un acto procesal de los terceros puede ser un acto de prueba. Cuando yo digo un acto de prueba de los terceros, me estoy refiriendo, perdón, se me fue esto. Me estoy refiriendo a la participación de un tercero que determina veracidad de ciertas afirmaciones que las partes hacen en el proceso. Por ejemplo, los testigos son los que le van a contar al juez lo que sucedió, reforzando lo que yo le afirmé al juez en mi demanda o lo que el demandado afirmó en su contestación. Para eso son los testigos, para afirmar. Cierto, yo vi al señor Mario Gordillo lanzar el mouse, yo estaba ahí, vi cuando lo tiró y vi cuando quebró el vidrio. Esa es una declaración de testigos de terceros dentro del proceso. Ellos desarrollan una actividad de prueba. Lo mismo el dictamen de expertos. En el ejemplo que he dado, pues podría utilizarse de expertos para determinar el valor del vitral. Yo estoy pidiendo 45 mil y los expertos, conforme a su experiencia, pero son expertos, su expertise, ellos pueden determinar que ese mural o ese vitral costaba más o costaba menos. Pero ellos automáticamente actúan con actos de prueba. También hay terceros que desarrollan actos de decisión. ¿Y cómo será eso? Pensarán ustedes, como un acto de decisión de un tercero, ni que fuera juez. Es que sí, desarrolla una labor como juez. Este ejemplo típico para acto de tercero es en el caso de los árbitros. Recuérdense que el arbitraje no lo resuelve un juez, el arbitraje no lo tramita un juez. El arbitraje lo tramita y lo decide un tercero, que se llama árbitro. Entonces, los árbitros desarrollan actos de terceros, no son jueces, no son partes. Ellos son terceros, pero desarrollando actos de decisión. Y por supuesto, está obligado, más que una cooperación, es una obligación, pero es como acto de obligación de cooperación, todo lo que los demás hacen ante las órdenes de un juez, todos los terceros. A ustedes les mandan una orden siendo ustedes cajeros pagadores de una empresa para que embarguen el salario de su compañero y su amigo, tienen que cumplir con esa orden. Le piden un informe, tiene que rendir el informe. Entonces, son gerentes de un banco y embargan una cuenta, tiene que embargar la cuenta. Esos son actos de cooperación de los terceros. Y todos esos actos en general son lo que integran realmente ese expediente a que me he referido yo del proceso judicial. Ahora, estos actos, ya los voy a referir ahora desde el punto de vista de nuestra legislación. Yo ya les dije en qué consisten, pero hoy voy a tratar de explicarlos más detenidamente. Esto no lo estoy inventando yo. Lo que voy a hablar acá normalmente está establecido en la ley. Primero, los actos de decisión. ¿Qué les dije a ustedes de los actos de decisión? Que son los actos que desarrolla el juez cuando decide dentro del proceso. El juez, cuando yo le hago una petición, el juez dicta una resolución y ahí decide. Si yo le digo al juez, mire, señor juez, quiero que le decrete el embargo a tal, el juez dice, como se solicita, se decrete el embargo, ahí decide. O puede decir, no al lugar al embargo por tal cosa, y ahí decide. Entonces el juez toma actos de decisión, que como norma que se denominan resoluciones judiciales. Ahora, esas resoluciones judiciales son de tres clases. Van a haber decretos dentro del proceso, van a haber autos dentro del proceso y van a haber sentencias dentro del proceso. Este tema de decretos, autos y sentencias es un tema que ustedes ya debieran de conocer.
Sin embargo, me he encontrado con la triste realidad que todavía no saben en qué consiste cada cosa de estas. Y yo les decía a los alumnos, compañeros suyos de la clase anterior, que recuerdo de un examen en que se practicó a estudiantes que ya habían aprobado, se habían cerrado pensum de estudios para optar un cargo de secretario de un tribunal. Yo formulé, yo era profesor de la escuela, y formulé esta pregunta: dígame la diferencia entre decreto, auto y sentencia. Y la respuesta que encontré de este estudiante era que los decretos eran lo que dictaba el presidente de la República. Los autos eran los que circulaban en las calles de la ciudad. Y que las sentencias eran, pues, aquellas por las cuales se condenaba a una persona a purgar una prisión. Por supuesto que algo tiene que ver con lo que es una sentencia, pero eso no es una respuesta de un estudiante de derecho, es una respuesta de una persona ahí. Yo quiero que ustedes me ayuden. Alguien que me recuerde qué es un decreto, qué es un auto y qué es una sentencia. Conmigo habemos 63 personas. Una necesito nada más que intente. Porque como les digo, miren, el problema es que les va a tocar esto. Y lo que estoy aquí haciendo y tratando de recordar es para que ustedes comiencen a... Traten de participar, no tengan miedo, no tengan temor. Si lo dicen mal, cuando yo lo explique, van a entender que lo hicieron mal y ahora van a ser... Si no dicen nada, van a seguir equivocados posiblemente. O tal vez si lo saben. Yo he dicho que aquí hay distintas clases de personas. Aquel que sabe y participa, muy bueno, buenísimo. Aquel que sabe y no participa, malísimo, es malo. Sabe pero no participa, va a tener problemas. Aquel que no sabe y que no participa, que ese es el peor. Y aquel que no sabe pero participa, yo lo miro decidido. Entonces, yo no quisiera que ustedes fueran de los que no saben y no participan, sino más quisiera que fueran de los que no saben pero sí participan. ¿Alguien que quiera participar y decirme nada más la diferencia entre un decreto, un auto y una sentencia? Licenciado, buenas tardes. Sí, Rosa, buenas tardes. Bueno, a mí más o menos todavía me recuerdo, pero yo qué sé, los decretos son de mero trámite. Los autos solo resuelven una parte y la sentencia puede ser la resolución del fondo del problema. Sí, más o menos. Un ejemplo de un decreto y de un auto y una sentencia que usted tenga en mente. Bueno, no importa. ¿Alguien más que quiera opinar? Quizá en un decreto el establecimiento de la hora, la fecha y hora para la audiencia o el emplazamiento. Y el auto, quizá algo que resuelva sobre alguna excepción, y la sentencia, pues ya es la... Sí, muy bien. Gracias, Luis Gustavo. Sí, usted me ha dado bonitos ejemplos. Un decreto puede ser una cédula razonada. ¿Una qué? ¿Una cédula razonada? ¿Cédula? Ajá. No. Bien. No, yo les agradezco su participación a los que se atreven y los que no se atreven, pues yo los sigo invitando a que tengan la decisión. Algo que no dije en mi presentación el primer día de clases, pero hoy se los voy a decir a ustedes, es que ustedes tienen derecho a examen extraordinario. Aquel que por alguna circunstancia no puede estar en el examen ordinario, el reglamento les permite tener un examen extraordinario, pero el examen extraordinario se hace oral. Es decir, aquel, no son muchos, pero que quiera su examen extraordinario, pues yo lo conecto vía WhatsApp y hacemos una conferencia y yo le pregunto. Y quiero decirles que han tenido muy pésimas y muy malas experiencias. El estudiante no sabe, francamente no sabe. Necesita estar detrás de una pantalla, viendo quién le da una respuesta, quién le da otra. Lamentablemente esto lo que ha traído de malo de este problema que tenemos de la pandemia en relación a la educación de ustedes, tengo que ser franco, pero cuando hago el examen oral extraordinario y le pregunto al estudiante, no sabe nada. Y eso me da la pauta de que estar detrás de una pantalla pues facilita muchas las cosas, pero sus exámenes, sus audiencias no son detrás de una pantalla.
El proceso, cuando ustedes lo vayan a ver, que yo les decía que es en un grupo de etapas procesales que están ordenadas, que persiguen un fin, que persiguen una función, tienen un comienzo y tienen un final, está integrado por actos procesales. El primer acto procesal es un acto de las partes, es un acto de petición, la demanda. El actor presenta su demanda. El juez analiza la demanda y si está bien, le da trámite. Esa resolución se llama un decreto porque son resoluciones de trámite. El juez emplaza al demandado, le da 9 días, el demandado comparece y el demandado contesta en sentido negativo. El juez lee la contestación, si reúne todos los requisitos de forma, le da trámite, dicta un decreto de trámite. Cuando ya se entabló la acción jurídica procesal, porque ya el actor hizo sus afirmaciones y el demandado hizo su oposición, entonces al juez hay que probarle. Entonces el juez dicta un decreto, una resolución de trámite, ordenando que se reciba prueba por 30 días, porque este es el trámite del juicio, dicta un decreto. Y en esos 30 días, las partes le formulamos actos de prueba. Entonces yo le pido al juez que cite al señor demandado a prestar declaración de parte, le acompaño la plica, que es un requisito. El juez analiza el memorial y dicta una resolución de trámite, señalando día y hora para que el demandado comparezca a prestar declaración. El demandado propone la prueba de testigos, 4 testigos, el juez analiza su solicitud, se lo de los requisitos, dicta una resolución de trámite, un decreto, señalando día para los testigos. Y así, las pruebas, todas decretos. Termina el proceso, la fase de prueba, el juez dicta un decreto y señala el día y hora para los alegatos. Presentamos nuestros alegatos. Y termina cuando dicta la decisión final, la sentencia. Pero todo el proceso se ha regido por resoluciones de trámite. ¿Qué es lo que realmente impulsa el proceso? Una resolución de trámite lo que hace es impulsar el proceso. Entonces, nosotros la función del decreto, tal y como lo van a ver ustedes en la pantalla, son simplemente determinaciones que deciden ese mero trámite. Si procede, no procede, lo que están pidiendo en el trámite, si efectivamente hay que abrir la prueba, no hay que abrir, etcétera, etcétera. Eso es lo que respeta, lo que corresponde a un decreto. Todos los procesos tienen decretos, desde el inicio hasta antes de la decisión final. Licenciado, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, y las resoluciones de aptos, eso es lo que me genera bastante confusión. De los autos, ¿verdad? Ajá, ok. El decreto le quedó claro. Ajá, okay. Pero los autos es lo que me confunde porque como escucho que mencionan mucho eso en el juzgado, pero no mucho le entiendo a eso, ¿verdad? Muy bien, ahí va. Ahorita le doy su explicación. Ok. Los autos se le llaman autos interlocutorios. Son resoluciones que están fundamentadas. O sea, tiene que haber una fundamentación para decidir de una forma u otra. No deciden el asunto principal, pero sí, y tampoco de asuntos de trámite, sino asuntos de fondo de cuestiones accesorias. Le voy a explicar. El proceso pretende el proceso que estoy ejemplificando hoy pretende que a mí me condenen a pagar daños, los daños que hice al romper un vitral. Ese es el asunto principal. El juez va a decir en sentencia si tengo yo que pagar o no tengo que pagar y si tengo que pagar o no tengo que pagar. Ese es el asunto principal. La demanda empezó acá, el proceso va a terminar acá y hay un montón de etapas en el camino. Sucede que cuando a mí me notifican la demanda, yo veo la notificación y veo que la notificación no es correcta. La notificación que a mí me hicieron no le pusieron día ni hora. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me puedo quedar callado. Y ir a contestar la demanda, pero no, yo digo, no, entonces le digo al juez, señor juez, esa notificación es nula. Entonces el juez antes de resolver, oye a la otra parte para que explique, la otra parte dice, no, señor juez, la notificación es válida. No, es nula, es válida. Entonces entramos a una discusión de un asunto accesorio. O sea, yo no estamos discutiendo ahí el tema de los daños, sino estamos discutiendo si la notificación fue verdadera o no. Eso se llama un trámite incidental, es un incidente. Y después de que yo planteé la nulidad y la otra parte dijo que no, el juez dictó decretos, cuando el juez va a decidir si es nula o no, lo que dicta es un auto, es una resolución
bien motivada, tiene que explicar por qué sí es válida o por qué no es válida la notificación. Eso se tramita a través de un proceso accesorio llamado incidente, cuya resolución final se denomina auto. ¿Por qué? Porque resuelve esa controversia que no es el asunto principal. Vamos a continuar. Se declara que la notificación fue válida, entonces yo contesto la demanda, pero antes de contestar la demanda, veo que quien me plantea la demanda no es el dueño de la casa. Y además la planteó ante un juez que a mi criterio no es competente. Entonces le digo al juez, señor juez, antes de contestar la demanda, quiero decirle a usted que usted es incompetente para conocer. Y además que la persona que me demandó no tiene personalidad para contestar. Y voy a plantearle la excepción de incompetencia y la excepción de falta de personalidad. Y el juez le va a dar un trámite incidental. Y vamos a discutir en un proceso accesorio si el juez es competente y si la parte está legitimada. Al finalizar ese incidente, ese proceso accesorio, el juez va a decidir el fondo de esa controversia, no de la principal, a través de un auto. Entonces, los autos son decisiones que no resuelven cuestiones de mero trámite, sino decisiones de fondo de discusiones o de cuestiones accesorias. Entonces, cuando usted oiga un incidente, sepa que la resolución de ese incidente se denomina auto. Pudiera haber un proceso sin ningún auto, porque no hubo ninguna incidencia, porque no pasó nada y no va a haber autos. Pero si hay esas incidencias que he mencionado, la decisión es un auto y no es una simple resolución. Tiene que estar motivada, fundamentada, donde el juez diga, analizando esto, esto y esto, estimo que si soy juez competente o no soy juez competente, o va a decir, analizando esos aspectos, la persona sí tiene legitimidad o no la tiene, y eso lo va a hacer en una resolución motivada. No es una sentencia, tiene que las características de casi una de ellas, porque hay una motivación, una razón por la cual el juez va a decidir. No sé si más o menos le queda claro de esa manera. Sí, licenciado, me queda muy claro. Es que sí, lo he escuchado mucho y me confunde mucho en ese sentido, la verdad. Ah, pero entonces, cuando usted mira, usted está en un tribunal, tengo entendido, eso fue lo que entendí. No, estoy en un juzgado. Va, en un juzgado, un tribunal, un juzgado. ¿En ese juzgado usted ha visto un juzgado penal o civil? Es civil, es del económico coactivo. Ah, es un juzgado de lo económico coactivo. Ahí se llevan juicios económicos coactivos, que son procesos de ejecución. Usted ha visto que presentan una demanda. Y cuando hay una incidencia en ese económico coactivo, cuando hay una controversia, porque alguien alega que la demanda no estaba bien hecha, porque el juez no era competente, la autorización está mal hecha, un acto fue nulo. Cuando se discute eso en un incidente, la resolución final de ese incidente se denomina auto o resolución interlocutoria. Bueno, pero gracias a usted por participar, porque eso me permitió poder explicar un poquito mejor esto que estamos hablando. Y por último, la resolución final de los jueces es lo que conocemos como la sentencia. Sentencia en primera instancia solo va a haber una. Puede haber hasta una segunda instancia, una sentencia de segunda instancia. Es decir, que en un proceso normal debieran haber máximo dos sentencias. La sentencia en primera instancia, que resuelve la primera instancia, y la sentencia de segunda instancia, que resuelve la apelación. Muy rara vez, en casos muy particulares, aquí lo van a ver, puede haber una tercera sentencia, que es la sentencia de casación, dictada por la Corte Suprema de Justicia. Pero, como les decía, decretos, está regido solo por decretos el proceso, autos, salvo que haya incidencias en el proceso, y la sentencia es la que resuelve el asunto principal. Ahora, estos actos de decisión normalmente hay que comunicarlos, y entonces aparecen los actos de comunicación. Insisto, comunicación del órgano jurisdiccional, porque estos actos que ustedes van a ver acá los desarrollan auxiliares de justicia. Los cuatro actos de comunicación conforme a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil son la notificación, que es la general, la que ustedes conocen. Todos los actos de decisión del juez se comunican a través de la notificación y el notificador debe de hacerle saber a las partes a través de este acto la citación, el emplazamiento y el requerimiento. Como acabo de mencionar, la notificación es el género. Si ustedes le preguntan, ¿y cómo se comunican las decisiones a las partes? Pues el género es que son las notificaciones. Ustedes van a encontrar a partir del artículo 66 del Código Procesal, cómo se notifica, las clases de notificaciones que hay, que oportunamente trataremos de verlas.
Pero este es el acto por el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a los sujetos procesales la resolución que el juez ha tomado en relación a alguna petición que se le ha formulado. A la par, hay otro acto de comunicación que se llama la citación, que también se hace a través de una notificación, pero la característica de la citación es que la notificación lo que está haciendo saber a las partes es una resolución de un juez que lleva una orden a efecto de comparecer a un acto o una diligencia judicial. Por ejemplo, si a mí me dictan una sentencia, es notificar la sentencia, es la resolución del juez. Si notifican una demanda, lo que hace el juez es el notificar. Pero eso es lo que dice, y sería la para que la parte tal como prestar declaración, esa notificación lleva a nombre de citación, citando a como un acto de citación. Es la resolución, pero es normalmente la solución de la demanda. Yo desde este asunto, el juez no puede a la otra parte la oportunidad de mandarse. Cuando ustedes veamos cualquier demanda, voy a hablar de un ordinario, emplazar por 9 días al demandado, es decir, hay que darle 9 días para que se manifieste. Si hablamos de un juicio o sumario, hay que emplazar por 3 días al demandado. Si hablamos por un juicio oral, hay que emplazar al demandado para que en la primera audiencia tome una actitud. Si hablamos de un juicio ejecutivo o vía de apremio, tiene 3 días para oponerse. Y si hablamos de una ejecución, un juicio ejecutivo normal o ejecución especial, 5 días para defenderse. Si hablamos de un incidente, de un proceso accesorio, 2 días para manifestarse. Esos actos que el demandado manifiesta una petición de una es lo que hablamos como emplazamiento. De eso vamos a estar hablando posible oportunamente. El acto de comunicación del órgano jurisdiccional se desarrolla en los juicios de ejecución. Cuando yo les he hablado a ustedes varias veces ya de un juicio de ejecución o un juicio ejecutivo, les he dicho que el elemento fundamental de un juicio ejecutivo es la existencia de un título. ¿Qué contiene el título? Una obligación incumplida. Mario Gordillo tiró el mouse, quebró el vital, la persona vino y me dijo, perdí el juicio. No voy a llegar a un acuerdo extrajudicial, perdí el juicio. Después de plantear todo el juicio, al final me condenaron a pagar 40 mil quetzales del vitral. La sentencia está firme y yo no lo pago. ¿A mí qué me importa? Igual un juez no me va a hacer nada, entonces no voy a pagar. Y la sentencia queda firme, me fijaron un plazo de 3 días para pagar y no pagué, quedó firme. ¿Qué va a hacer? Ahora el dueño me va a ejecutar, va a plantear una ejecución. ¿Y qué va a hacer el juez cuando analice que yo no pagué la ejecución? Le va a ordenar a un empleado del tribunal que venga a mi casa y me requiera 45 mil quetzales. Y si yo no los pago, me va a embargar mi casa, me va a embargar mi carro, me va a embargar mis cuentas de puestos monetarios, me va a arraigar, me va a intervenir en mi empresa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no cumplí con una orden de él. Claro, con una orden judicial de él, pero igual esa orden pudo haber sido no a través de la sentencia, pudo haber sido que no hayamos llegado a un juicio y que el vecino enfrente vino y me dijo, mire, don Mario, usted me rompió, y le diga, mire, disculpe, pero ¿cuánto es? Son 45 mil, mire, yo le voy a hacer un documento, hagamos un documento legal, hagamos una escritura pública, yo le voy a pagar 45 mil en 10 meses, le voy a pagar 4.500 mensuales, le pagué los primeros y me quedé debiéndole todavía 9 mil, esos 9 mil no se los quiero pagar ya, y él con ese testimonio de esa escritura pública va a ir ante un juez, va a plantear una ejecución y el juez le va a ordenar a un notificador, que se llama ejecutor, a que venga a mi casa a pedirme los 9.000 restantes, a requerírmelos, así se llama el requerimiento, a requerírmelos, y si yo no pago, me va a embargar mi casa, mi carro, mis cuentas, etcétera. Ese acto de requerimiento lo hace un ejecutor del tribunal ante el incumplimiento de una obligación determinada en los procesos de ejecución que vamos a ver el semestre entrante. Entonces, yo resumo que hay 4 clases de actos de comunicación del juez: la notificación, el requerimiento, la citación y el emplazamiento. Ahora, los actos de documentación, estos son un poco más prácticos de entender. Todo lo demás dentro del proceso son actos de documentación.
cuando el juez, el órgano jurisdiccional, quiere dejar constancia de algo, de las pruebas, de una declaración de parte, una declaración de testigos, de un reconocimiento judicial, lo que hace es levantar un acta. Esa acta es un documento y que documenta, valga la redundancia, esos actos. Son actos de documentación. Esos documentos, inclusive las mismas resoluciones documentadas, esos son los actos que desarrolla el juez para formar el expediente. Actos de documentación. Ahora, en relación a los actos procesales de las partes, era lo que estábamos hablando hace unos minutos, yo creo que aquí vamos a tratar de adelantarnos, tal vez creo que vamos a estar teniendo que explicar algunas cosas que nos tocaría explicar en el futuro, pero que lo vamos a hacer en este momento. Yo les decía a ustedes que el proceso civil es un proceso dispositivo, está a su disposición. ¿Para qué se hace? Para que ustedes ejerzan su derecho de acción reclamando lo que en justicia cree ustedes que se les debe. Ustedes están promoviendo una demanda porque yo rompí un vitral, son 45 mil quetzales, y entonces ustedes van a presentar una demanda pidiéndole al juez que me condene a eso. Eso es un acto de petición. Cuando a mí me notifiquen eso, yo le voy a decir al juez: mire, señor juez, no voy a pagar los vitral porque sucede que fue un caso fortuito, yo no le tiré a quebrar, voy a presentar mis defensas, voy a tratar de discutir cualquier circunstancia atenuante, alguna circunstancia impeditiva, modificativa, algo que trate de desvirtuar eso, y le voy a pedir al juez que declare sin lugar mi demanda. Es un acto de petición. Normalmente la demanda, en la contestación de la demanda, en el inicio de un incidente, la cual el incidente, vienen actos de petición, porque cuando yo le digo al juez que una notificación es nula, quiero que la declare nula, es un acto de petición. Y cuando la otra parte dice: no, señor juez, esa notificación no fue nula, sino es válida, él quiere que se declare válida, es un acto de notificación, de petición. En los procesos nosotros tenemos que afirmar las cosas, o sea, no es de investigación, no es de averiguación. La gran diferencia entre una prueba penal y una prueba civil es que la prueba penal es una prueba de investigación. La prueba civil es una prueba de confirmación o de demostración. Yo, mi prueba va a servir para demostrar lo que yo afirmo en el proceso. Si yo afirmé que soy hijo de A, tengo que probar que soy hijo de A. Si yo afirmé que mi papá no me quiere dar alimentos, tengo que demostrar que no me los quiere dar. Si afirmé que él gana 20 mil, tengo que probar que él gana 20 mil. Y si afirmé que él me puede dar a mí 2 mil quetzales mensuales de pensión, tengo que probar que esas son mis necesidades por las cuales debe darme. Esos son los actos de afirmación, donde yo estoy afirmando. Y lógicamente debo de probarlo. Y lo voy a tratar de probar después de que lo sea firmado a través de los distintos medios de prueba. Me corresponde a mí como parte probar los hechos constitutivos de mi pretensión. Y al demandado le toca probar los hechos extintivos de mi pretensión. Yo voy a tratar de probar que es cierto lo que yo digo, por lo cual hay que condenar al demandado, y el demandado tratará de probar aquellos hechos que a criterio de él extinguen la obligación que yo estoy reclamando. Entonces, los actos procesales de las partes de obtención son de petición, de afirmación y de prueba en la forma como lo he explicado. Por último, en relación a los actos procesales, pues los actos procesales de terceros, como les decía yo, provienen normalmente de cierta actividad que desarrollan terceros dentro del proceso. Los terceros no son parte ni debe ser juez, pero tienen mucha función en la actividad de prueba. Los testigos son terceros, los expertos son terceros, los testigos dentro de un reconocimiento judicial son terceros. Normalmente los terceros a que me hago referencia son los testigos y los expertos. Podría haber alguien más que coadyuve en los actos de prueba, pero normalmente esos son los ejemplos más importantes. Y en el tema de actos de decisión, les daba el ejemplo del árbitro, que sin ser juez tiene la facultad de decidir, porque el árbitro dentro del proceso arbitral tiene ciertas atribuciones de jurisdicción, no todas. El juez tiene jurisdicción, tiene poder de conocimiento, de convocatoria, de coerción, de decisión y de ejecución, y el árbitro no. El árbitro tiene un poder de conocimiento, de convocatoria y de decisión, pero carece de un poder de coerción y un poder de ejecución, como lo vamos a ver oportunamente. Sin embargo, desarrolla actos de decisión. Un árbitro emplaza, un árbitro dicta un laudo arbitral y con eso decide una controversia. Y la cooperación, que es bien fácil de entender, como les decía yo, porque es la colaboración que todos los particulares debemos de prestar al órgano jurisdiccional para una eficaz administración de justicia.
Los actos procesales, pues, tienen que cumplir con ciertos elementos o ciertos requisitos para que sean eficaces, para que sean válidos. Al igual que lo vimos tal vez en los negocios jurídicos, pues debe ser, el acto procesal no debe adolecer de vicios, debe ser un acto legal, no tiene que tener alguna ilegalidad en la forma de plantearlo, pues debe de ir dirigido a un objeto lícito, debe existir una causa lícita y por supuesto quien lo pide debe ser capaz dentro del proceso. Si en el proceso aparece un tercero queriendo pedir algo y no le compete, el juez no le va a acceder y si el acto se desarrolla, automáticamente podrá ser un acto ineficaz. Entonces, tres elementos van a ser importantes para establecer el acto jurídico procesal. Y estoy hablando del acto jurídico procesal del juez, de las partes y los terceros. Primero el sujeto, luego el objeto y luego la actividad. En relación al sujeto, pues el sujeto que desarrolla el acto procesal debe tener aptitud para ello. Por ejemplo, un juez incompetente no puede desarrollar un acto procesal. Debe ser un juez competente. Las partes son las que son legitimadas, las que son capaces. Yo ya les decía y les hablaba de la legitimación. ¿Por qué voy a quién van a demandar por haber tirado este mouse? Pues a mí. No a mi esposa, no a mis hijos, a mí. Porque yo fui que lo... Ah, pero es que los hijos viven con él. No, eso no tiene nada que ver. Esta es una responsabilidad mía. ¿Y quién me va a demandar? El dueño de la casa. Pero, ¿y la esposa? ¿La esposa es dueña? No, si no es dueña, la esposa no tiene legitimidad. Entonces, las personas legítimas y capaces, es decir, con capacidad de ejercicio, un menor de edad, no puede desarrollar un acto procesal debidamente válido. El caso de los auxiliares judiciales también debe estar debidamente autorizados. Un notificador no va a ir a notificar si no fuera notificador. O no va a ir a requerir de pago si no ha sido designado ejecutor del tribunal. Debe estar debidamente autorizados, igual como los representantes legales cuando las partes actúan a través de un representante legal. Entonces, esto es en relación al sujeto. Debe estar con capacidad y facultado para ello. En cuanto al objeto del acto procesal, pues debe ser... Es la materia sobre la cual recae y el acto procesal, pues puede ser cualquiera de los que están, decretar, como dice la Firmina, un embargo, simplemente hacer una declaratoria de incapacidad, desarrollar una declaración de parte, declaración de testimonial, etcétera. El objeto del acto procesal, ¿a qué va dirigido? Un reconocimiento judicial, a un objeto procesal válido, no algo que el Código Procesal no establece. Normalmente todo va a estar regulado, pero habrá cosas que no y que lo estaré pidiendo al juez y seguramente saldrá de los elementos. Y por último, en relación a esos elementos, la actividad, que es la que comprende la forma, el tiempo y el lugar en que se desarrolla el acto procesal. Miren, los actos procesales deben de cumplir ciertos formalismos. Ustedes, cuando yo hablaba de un decreto, ¿qué contiene un decreto? El decreto contiene... el nombre del tribunal, el lugar y fecha, el nombre del tribunal que lo dicta y el contenido. Eso contiene un decreto. O sea, yo para dictar un decreto pongo, y el fundamento de ley, pongo juzgado tercero, primera instancia, ramo civil, Guatemala, 9 de febrero, perdón, es 10 de febrero del año 2022. Agrego sus antecedentes, el memorial que antecede, y como se solicita, se decreta el embargo sobre el sueldo o el salario del demandado señor fulano tal, oficiándose a tal empresa. Cita de leyes, la firma del juez y la firma del secretario, eso lo dice la ley, son los requisitos de un decreto. El lugar, el tribunal que la dicta, el lugar y fecha, el contenido, la firma del juez y del secretario. Un auto, lleva una cosa más, el auto debe ser motivación, debe tener una motivación. Entonces, igual tiene lugar y fecha, el tribunal que la dicta, el contenido, ahí tiene que haber una motivación. Ahí es donde la parte de hacer las consideraciones del caso para declarar con lugar o sin lugar un incidente, la cita y la firma del juez secretario. Y una sentencia debe cumplir con ciertos requisitos que oportunamente ustedes van a saber, pero son más el lugar y fecha, el tribunal que la dicta, un resumen de la demanda, un resumen de la contestación, un resumen de las excepciones, un resumen de los medios que puede aportado, las partes considerativas y la parte declarativa y la sentencia. Perdón, y la cita de leyes. Ese es los requisitos. Esto está en la ley, esto es la forma. El tiempo, la ley establece tiempos. Por ejemplo, para emitir un decreto son 24 horas, para emitir un auto son 3 días, para dictar una sentencia normalmente son 15 días. Y lógicamente el lugar, que es el ámbito donde debe dictarse,
que es el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, y reitero, la forma comprende esos requisitos que la ley exige. Yo solo hablé de actos de decisión del juez, pero los actos de comunicación, como las notificaciones, el requerimiento requiere requisitos, el presentar una demanda requiere requisitos, formular una prueba requiere requisitos, y esos requisitos son necesarios para que sean válidos. Ustedes van a aprender aquí que cuando pidan una declaración de parte deben de acompañar un pliego de preguntas en un sobre cerrado que se me aplica. Si no la acompañan, el juez no puede citar. Y si usted no la acompaña y el juez cita, ese acto no va a ser válido. El tiempo que estaba mencionando, que se desarrolla en el tiempo que también la ley señala, ese tiempo que es un hecho jurídico prevalece en todo el proceso. Y por último, pues debe ser realizada por la persona autorizada y que recaiga sobre un objeto posible, idóneo, ilícito. Bien, eso es más o menos. Les cuento que hoy sí me cansé un poquito, pero bueno, yo creo que al final avanzamos. Les dejo para el uso del audio. Para los que quieran hacer alguna pregunta, o estoy a su disposición para algunas preguntas que quisieran hacer. Bueno. Sí, darle, por favor. Licenciado, yo solo tengo una duda. Si el de los actos, perdón, de los autos. Sí. Si hay algún límite o pueden existir los autos que vayan surgiendo en el como puede no existir, como puede existir, no, como puede no existir autos, van a haber tantos autos como incidencias existan. Lamentablemente tenemos, Darling, una figura en el proceso civil que se llama la nulidad, que es un mecanismo retardatorio en el proceso. Los abogados plantean mucho las nulidades por cualquier cosa, nulo porque tal cosa, nulo por... Y cada nulidad se tramita en incidente y cada nulidad, al terminarse el incidente, se dicta un auto. Entonces pueden haber ni un solo auto, que eso es muy excepcional. Normalmente pasa, si no comparece la otra parte, se le va a rever, y entonces uno lleva el juicio libre porque no hay quien se defienda, porque no compareció. Y pueden haber... Hay procesos que tienen 10 años y me imagino que habrán 30, 40, 50... autos, porque hay 40 o 50 incidentes y cada uno de muchos de esos incidentes detienen el proceso y entonces abundan los autos. No hay un límite para eso, Archa. Gracias, esa era mi duda, porque por lo mismo de que no hay límite, pues pueden interponer los que quieran y pasa eso que está diciendo, la verdad, el atraso del proceso. Así es, exactamente así es, correcto, así es. ¿Alguien más había levantado la mano? Bueno, el martes de la semana entrante nos estamos viendo. Yo les deseo una feliz tarde. Ahí se me cuidan. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, Lick.